Las extorsiones se han hecho por teléfono. Hemos tenido, en un día tuvimos 3 extorsiones. A una familia de Buena Unión se la trajeron hasta aquí, hasta Durango, por puro teléfono, fíjese, a lo que era la señora, el esposo y un nieto de 6 años. Se los trajeron aquí, los encontraron en el Hotel Santa Cruz, creo. Y preocupante el tema. Ese mismo día, en la noche, tuvimos otra extorsión con un joven que se lo llevaron de la comunidad de Miguel Negrete a la comunidad de Morillitos, caminando. Lo metieron abajo de un puente, fíjese, o sea, todavía a estas alturas se pone uno a pensar, y bueno, ¿cómo es posible, no? Que todavía te atemoricen las personas estas por teléfono, ¿no? O sea, te agarran y no te sueltan. Y la señora, perdón que me vuelva a retroceder, pero la señora que ya cuando llegó a Nuevo Ideal me dijo a mí, dijo, oiga, pues es que nos llevaban bien asustados, dice, nos decían que no colgáramos el teléfono porque si no nos iban a parar y nos iban a muchar la cabeza. Dice, oiga, pues va uno asustado, dice, la verdad es algo muy, muy, muy preocupante, dice, muy, muy nerviosos, dice, íbamos muy nerviosos, ¿verdad? No se pagó, gracias a Dios. Se trabajó mucho con seguridad pública, con los de la PIT, con la estatal, con C4, con C5. Ellos fueron los que los localizaron al último. Son números de fuera, sí, son áreas de fuera. Y al último aquí, bueno, la familia esa lo localizaron aquí por el C5, en un hotel, localizaron el teléfono de ellos y fue donde los localizaron aquí en la capital. Y gracias a Dios, a un hijo era el que le estaban pidiendo el dinero allá en Nuevo Ideal, y ese hijo andaba con los de seguridad pública y ellos no lo dejaron que depositaran dinero porque le estaban pidiendo 600,000 pesos. 600,000 pesos. En el caso del puente le pedían 200,000 pesos al muchacho, a la familia pues del muchacho.